Bajo medidas sanitarias por la pandemia, iniciaron las elecciones generales en Honduras, en las que más de 5 millones de hondureños están convocados a los comicios para elegir un presidente, 3 vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados para el Parlamento local y 20 al Centroamericano. En las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, Rixi Moncada y Ana Paola Hall, dieron abierta las votaciones a las 7:30 horas locales. Los consejeros destacaron la satisfacción de haber llegado a las elecciones entre muchas dificultades del CNE, como la demora en la asignación del presupuesto y de carácter técnico, entre otras. Además, pidieron a los hondureños celebrar las elecciones en paz y sin miedo para que sean masivas, representativas y democráticas. Según sondeos de opinión de los 12 candidatos presidenciales, solamente 3 tienen posibilidades de ganar: Xiomara Castillo, líder del Partido Libertad y Refundación, Nasri Asfura, del Partido Nacional, y Gianni Rosenthal, del Liberal. Los primeros resultados preliminares se conocerán 3 horas después de concluidas las votaciones, lo que está previsto para las 17 horas locales.